Muy buenos días, mis queridos amigos. Ya estoy nuevamente acá en tu casita haciéndote compañía. Te comento que hoy día yo estoy celebrando 19 años de trayectoria literaria y 14 años de haber fundado el Gorrión de la Paz. El Gorrión de la Paz ha sido conferido a muchos embajadores de diferentes partes del mundo, a un premio Nobel y a un presidente. A continuación, un breve video de algunos de los miembros del Gorrión de la Paz. Adelante, por favor. El Gorrión de la Paz es el galardón internacional más importante, reservado para altas autoridades del mundo diplomático, científico, cultural y empresarial, que gracias a sus grandes cualidades humanas y aporte profesional, contribuyen en paz al desarrollo de los pueblos. Estos son algunos de los galardonados. Dr. Mario Capecchi, Premio Nobel en Medicina. Evo Morales, presidente de Bolivia. Su Santidad, el Papa Francisco. Michael Troyatsky, embajador de Rusia. Gao Zhengwe, embajador de la República Popular China. Gabriel Aguilera, embajador de Guatemala. Chakib Kaid, embajador de Argelia. General Juan González. Ari Soenanda, embajador de Indonesia. Ahmad Salama, embajador de Egipto. Mohamed Youssef, embajador de Emiratos Árabes. Chua Teng Ombang, embajador de Malasia. Alina Axelrad, Miss Sudamérica 2018. Doctora Gilda Santillana. Jamal Akbader, embajador de Qatar. Haidman Hosni, cónsul de Egipto. Felipe Carbonell, 5 veces récord Guinness. Y Dalia Mengíbar, embajadora del Salvador. Carlos Herrera, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. La próxima ceremonia de entrega será este miércoles 21 de noviembre. Y para mí es un alto honor tener de invitado a uno de mis gorriones de la paz. Se llama el doctor Gabriel Aguilera Peralta, embajador de Guatemala. Adelante, señor embajador, bienvenido a Cuéntame. Muchas gracias, Marta. Para mí es un privilegio poder participar en este programa tuyo. Embajador, cuénteme. Yo sé que usted ha estado representando su país ante la ONU con un mensaje de paz. ¿Me podría contar un poquito sobre esto? Bueno, Marta, yo he sido diplomático de carrera. He tenido muchas misiones. Una de ellas, de las más gratas que tuve, fue embajador en Perú. Cuando te conocí y cuando tuve la distinción de que me otorgaste también el Gorrión de la Paz. Para mí eso es muy importante. Yo, aparte pues de mi carrera diplomática, también fui secretario de la Paz del gobierno de Guatemala. Es decir, estuve a mi cargo la institución del Estado de Guatemala que habría observado el cumplimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado interno. De manera que sí he dedicado parte de mi carrera a la lucha por la paz. Y es entonces, eso me da una base como para apreciar el trabajo tan especial que haces tú. Porque desde la sociedad civil estás cumpliendo, entiendo, 14 años de este noble emprendimiento del Gorrión de la Paz, que es una forma de construir la cultura de paz, que es tan necesaria para nuestro tiempo en el mundo y en América Latina. Pues yo he recibido varias condecoraciones a lo largo de mi carrera, de varios países y todo, pero tengo un aprecio particular por la que tú me otorgaste, porque me siento identificado con lo que tú haces, que también yo lo hice en mi país en una época determinada. Y luego, algo que me llama mucho la atención y lo aprecio mucho es que tú eres la fundadora y presidenta del Gorrión de la Paz, esta condecoración. Es un emprendimiento personal y lo has mantenido a través de más de una década, ya 14 años, y has involucrado, otorgando la medalla a un número bastante grande de diplomáticos de diversas personalidades, inclusive a un premio Nobel. Aparte, desde luego, de todas las personalidades de Perú que les has dado un justo reconocimiento. Entonces, realmente es un emprendimiento muy especial, de una sola persona. Yo no conozco otros casos, así que bueno, es de felicitarte y sobre todo en este aniversario tan importante. Sí, señor embajador, nació justamente porque era la gratitud que como escritora, como poeta, haber sido acogido por tantos países, yo siendo peruana, y que un embajador de Grecia, un embajador de Egipto, un embajador de Rusia te pida
por favor escribe para mi país. Para mí fue algo sorprendente, algo que nunca esperé en la vida poderlo hacer, pero se dio. Entonces pasan los años y yo con la amistad que mantengo con todos los países, con los agregados culturales, con los embajadores, y uno pues se acostumbra a un trato muy especial, ¿no? Y bueno, y luego ellos están 4 o 5 años en Perú y luego parten. Entonces cuando ellos se marchan de mi país, digo, ¿y cómo voy yo a agradecer tanto apoyo, tanto respaldo, tantas palabras que me motivaron a continuar en la poesía tan sacrificada en mi país? No es fácil vivir de la poesía, es muy duro, pero cuando le agarras pasión a lo que realmente te gusta hacer, lo haces. Bueno, y así fue como nació el Gorrión de la Paz, que está aquí, ¿no? Y voy a explicarle a los televidentes, porque mucha gente no sabe qué es lo que realmente significa la medalla del Gorrión de la Paz, que también la tiene usted. Usted sí lo sabe, pero mis queridos televidentes no lo saben. Le vamos a explicar. A ver, el Gorrión de la Paz lleva acá en el centro una palomita que vuela libre por el mundo. En el pico lleva una pluma, con lo cual escribe los buenos actos que desarrolle a lo largo de su vida. La bordean 7 ramas de laureles que representan los 7 días de la semana. Al reverso lleva una frase muy importante: en mérito a tus altas cualidades humanas. O sea, que la persona que la posee o la tiene es porque hizo gala en algún momento de sus grandes cualidades humanas, que dejó boca abierta a muchos, porque muy poca gente se atreve a demostrar su yo interno, su naturaleza tan linda. A veces no sé por qué la esconden, quizás tenemos miedo que nos lastimen. Pero si usted hace gala de eso, de seguro que el Gorrión de la Paz irá donde usted. Señor embajador, cuénteme, ¿cómo le está tratando por allá Guatemala la pandemia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Pues, bueno, realmente la pandemia es un mal que ahora le pegó a todo el mundo, sin excepción alguna, Marta. La esperanza es, desde luego, la vacuna, ¿verdad? Pero una cosa es, parece que es clara, y es que la pandemia no va a pasar tan rápido. A un principio se pensaba que iba a cabo de un año, ya se habría superado. No, esto va a tomar algún tiempo. Pero bueno, no es la primera vez. La humanidad ha pasado por muchas pandemias, ¿verdad? Bueno, la última fue hace más de 100 años, de manera que hay poca gente que la pueda haber vivido. Sí. Ahora tenemos mucho mejores instrumentos médicos, ya ves la velocidad con que se produjo la vacuna. Y yo entiendo que en Perú ya se empezó a aplicar, y lo cual me alegra mucho. Yo tengo muchos buenos amigos y amigas en Perú y espero que se logren vacunar a tiempo. Es una prueba que se le presenta a la humanidad, ¿verdad? Vamos a salir de ella, vamos a salir de ella. Y por supuesto que eso no disminuye en absoluto la tarea que tú te has puesto, que yo respaldo, que es luchar por la paz. Mira, Marta, construir la paz es un emprendimiento que realmente no tiene fin. Tú nunca puedes decir, bueno, ya tenemos paz. No, hay que estarla construyendo día a día. La humanidad todavía no ha logrado aprender a vivir en paz. Por más que el lema tan hermoso de la UNESCO, ¿verdad? Es que la guerra se hace en la mente de los hombres, en la mente de los hombres tiene que hacerse la paz, lo cual es cierto, pero hay que construirla poco a poco. Y bueno, tú estás contribuyendo, estás poniendo, digamos, ladrillos en la construcción de la paz. Claro, tú sola no vas a hacer la paz del mundo, pero yo te repito, lo que te había dicho era mi admiración por ese esfuerzo tan peculiar. Aparte de que tú eres una poetisa, yo te aprecio mucho también en esa dimensión, ¿verdad? Aparte de eso, eres una constructora de la paz. Y bueno, lo que 14 años, a Marta, esperemos a llegar a los 30 años y lo vamos a celebrar, ¿verdad? No hay que olvidar tampoco la revista. Una hermosa revista que divulga, aparte pues de vía diplomática y elementos empresariales, divulga fuertemente el mensaje de la paz. Y bueno, en esta situación de la pandemia que
realmente nos pone en una situación difícil a todos, pues pensemos que vamos a superarla y que vamos a seguir construyendo la paz que es tu cometido. Sí, allá en su país en este momento hay toque de queda, hay problemas para poder salir, hay que sacar pase. ¿Cómo están allá en estos momentos Guatemala? Mira, en Guatemala, pues como tú sabes, tuvimos un conflicto armado de 36 años y tenemos 25 años construyendo la paz. Y estoy satisfecho de lo que se ha logrado hasta ahora, ¿verdad? Pero no hemos terminado con la misión. Seguimos adelante. Guatemala es un país muy hermoso, Marta. Ahora no recuerdo si tú conoces Guatemala. No lo recuerdo. Aún no he llegado por allá, pero espero hacerlo apenas acabe la pandemia. Claro que sí. Debes venir, Marta, que es un país físicamente muy hermoso. Además, sí tiene similitudes con Perú, porque es un país que tiene una parte importante de la población, probablemente la mitad, son grupos étnicos de ascendencia maya. Sí. Y tenemos también cerca de 24 idiomas y dialectos mayas o de otras etnias. Sí. Es una cultura muy rica, sí, en medio de paisajes hermosísimos. Yo creo que si vienes acá te sentirías bien, ¿verdad? Como me sentí yo bien en Perú, un país tan hermoso. Y eso le digo a todos los que... Miren, Perú es una cosa increíble. Es que tiene de todo. Sí. Y afortunadamente yo pude viajar, pues no todo lo que hubiera querido, pero sí conocí bastante, ¿verdad? De la costa, de la sierra, de la selva, y de la cultura peruana. Y de nuestra gastronomía. La música. La música, tú. Bueno, yo sigo diciendo que el baile más hermoso que yo conozco es la marinera peruana. Es más elegante. Más sí. elegante mundo. Ya no digamos la comida, ¿va? Oye, dice que se da uno gusto. No, sí, nuestra marinera. Y de nuestros platillos, ¿cuál es el que más le gustó, señor embajador? De nuestros platillos. Nuestro ceviche, nuestro arroz con pollo. ¿Qué platillo de Perú llevó usted en su paladar hasta Guatemala? A ver, cuénteme. Es difícil escoger. Yo coincido con aquellas personas que dicen que en Perú tú puedes ir a un restaurante de mayor lujo y después ir a comer a una carretilla en la calle y siempre vas a comer bien. Es decir, sí. Nunca en ninguna parte hay comida que no sea de la mejor calidad. De manera que para mí es de las mejores cocinas que hay en América, la comida peruana, ¿verdad? Sí. Y además, Marta, la riqueza del folclore peruano. Viajas por todo el país y en todas las provincias hay, digamos, manifestaciones propias. Sí. Eso también se parece con Guatemala. Guatemala es más pequeña que Perú, en dimensiones físicas, ¿verdad? Pero también tiene algo parecido en cuanto a multitud de expresiones culturales folclóricas, ¿no? Según vaya recorriendo el país. Te cuento que con Aura nosotros tomábamos esas excursiones que hacen solamente con personas peruanas, ¿verdad? En busitos, y nos íbamos a los pueblos, a los lugares. Sí. He tenido muchas experiencias de vida diplomática, pero esta fue de las que más me gustó, realmente. Sí, señor embajador. Muy fuerte. Yo sé que muchos de nuestros gorriones de la paz, colegas suyos, están en sintonía de Cuéntame. ¿Usted le podría enviar un saludo a todos nuestros gorriones de la paz y amigos que yo sé que les va a dar mucha alegría tener noticia de usted a través de Cuéntame, por favor? Sí, yo tengo muchos amigos y compañeros allá todavía en Perú, ¿verdad? Si me están observando, solo les cuento que no los he olvidado, ¿verdad? Que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Ya el tiempo nos va ganando en la televisión, pero estoy muy agradecida a usted por haber tenido la generosidad de saludarnos en mis 14 años por el Gorrión de la Paz, y de verdad que Dios me lo cuide. Y será hasta pronto, hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta pronto, Marta, y sí te animo. Continúa en esa hermosa tarea que te has puesto. Esa es la labor de tu vida, hacer la paz. ¿Qué labor más bella que esa? Pues a ver, ¿verdad? Un abrazo fuerte, que sea virtual. Gracias.
Bueno, una pausa comercial y retornamos.